de mis recomendados, todos mis pertenencias. No me han comprado nada. Sigo teniendo lo mismo. Las mismas manos. Las mismas muñecas. La misma nariz. La misma cabeza. No me han comprado nada. Yo solo te regalo un cuerpo nuevo. Yo solo te vendo un poco de vainilla. Yo no he hecho, tengo aquí un cable, puta madre, tío. Cómprame. Cómprame. Digan, digan. No, no, no me digan. He vendido todo. No me han dado nada. He comprado todo de nuevo. Y me han cobrado 3 euros. Cuando yo estaba sin nada, no estoy empufado. Mañana viene la carta definitiva de la cárcel total absoluta por no pagar 0,002 euros cada 3 meses. Maldita sea, yo no me lo puedo permitir. He vendido todo, no he comprado nada. He vendido nada y he comprado todo. Y ahora estoy en la ruina por decir gilipolleces y decirlo para adelante y para atrás. Así me puse yo de artista una vez. Llegué a un sitio y dije, voy a ir aquí de artista, les voy a contar una cosa. Y acabé arruinado por un mero poema que yo quería expresar. Algo que ellos interpretaron como un vaya, y resulta que al final sin dinero me quedé, por eso ahora tengo que vender todo lo que tengo. Pero si me lo compras, me jodes en el día, ¿sabes? Porque yo quería hacer un vídeo quejándome y luego me siento gilipollas presentando un vídeo que no dice la verdad respecto a mi vida, y porque mi vida, te digo yo, que es jurada por la de certificado, está jurada por Dios. Bueno, es jurado por Dios, certificado por la Virgen, el Espíritu Santo, que cagó allí la paloma esta. Claro, caigo ahí como el sello, ¿sabes? Pues Jesucristo le pone el clavo encima, que es como los sellos de cera estos del siglo 50 o algo así. Y luego lo mandaron ahí. El correo de entonces no era como el de ahora. Yo ahora tengo que vender todo lo que tengo. No tengo nada, por eso no vendo nada. Pero sigo manteniendo todas mis posesiones. No voy a ser que algún día acabe confundido o despierte de aquel extraño sueño o vacile aquel chaval en la esquina o me pongan, no me pongan, no me pusieron.